Seguimos aquí en el programa Integración Nacional. Recordamos, como todos los días, de 13 a 14 horas por la 106.9 y en www.radiocop.com.ar estamos transmitiendo y tratando de hacer un análisis de lo que está sucediendo hoy en la Argentina y las relaciones con Ghana, Estados Unidos, Gran Bretaña y sus personeros aquí en nuestro país. Que era lo que anunciábamos en el primer bloque de nuestro programa, Hernán, aquí que vamos a estar tratando justamente qué es lo que ha sucedido con la fragata Libertad. Pero antes de adentrarnos en el tema, ¿por qué no reiteramos las vías de comunicación que tienen nuestros oyentes para contactarse con nosotros, Hernán, te parece? Sí, cómo no, lo pueden hacer a través de Twitter, @innacionalfm, a través de Facebook también, como Programa Integración Nacional, o bien comunicarse al 155-2671-96. Exactamente, y recuerden que, como todos los días, estamos grabando el programa del día de hoy, por lo tanto, pueden acceder a la página web de la revista Integración Nacional, a que de paso le mandamos un gran saludo al director de la revista, Gastón Navarro. Allí en la página web, en www.rinacional.com.ar, pueden escuchar y observar los programas ya emitidos. Así que este también lo vamos a subir a la brevedad para que puedan también observarlo y escucharlo. Bueno, obviamente también en la misma página pueden acceder a distintos tipos de notas de interés público, que pueden allí encontrar ahí notas con análisis político, lo que está sucediendo en la provincia, el presupuesto, lo que está pasando con lo que pasó con el 13 de septiembre, lo que va a pasar el 8 de noviembre, bueno, algo, el 17 de octubre, las jornadas, de todo un poco. Algo similar a lo que hacemos acá en radio, pero escrito, digamos. Exactamente, y quizás un poco, no sé si también. Quizás mejor. Ah, quizás mejor. Quizás mejor, en mi punto de vista, quizás mejor, porque no está eso de la improvisación, los tipos tienen tiempo para corregir. Claro, bueno, nosotros tenemos que salir así de una, pero por lo menos tenemos el tiempo para preparar los programas, eso siempre es importante. Bueno, Hernán, habíamos anunciado entonces que íbamos a estar conversando y analizando en el programa el día de hoy qué está sucediendo con este conflicto que se ha generado en base a la retención en el puerto de Tema de Ghana, este país africano que ha retenido, producto de un embargo impuesto por un fondo buitre, un fondo vinculado a un tal Paul Singer, quien es del NLM Capital Limited, que es un fondo buitre, que obviamente era acreedor de la deuda, de parte de la deuda pública argentina, de aquel, digamos, producto de la reestructuración de esta deuda allá por la década de los 90, y que ha embargado al buque Fragata Libertad allí en el puerto de Tema de Ghana, y han quedado retenidos ahí algunos marinos argentinos, algunos egresados uruguayos, chilenos, peruanos y demás, que al mismo tiempo fue desviado de su curso, digamos, del itinerario normal, esta Fragata Libertad, ordenado este desvío del itinerario ya por mayo por el comodoro de Marina, exactamente, Alfredo Mario Blanco, que depende obviamente del Ministerio de Defensa, a cargo hoy de Puricelli, designado por el Gobierno Nacional, y que ha generado esto, digamos, internas en el mismo gobierno. Al mismo tiempo entra Nilda Garré y Puricelli, digamos, Ministro de Defensa, Ministro de Seguridad, porque a sabiendas del revoloteo de estos fondos buitres allí por, digamos, para respecto de los bienes del Estado, y particularmente obviamente sobre los bienes de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, Nilda Garré, quien era ministra de Defensa en su momento, había indicado que los anclajes de estos buques debía ser solamente en la UNASUR, en los países de la UNASUR, digamos. Entonces, a sabiendas obviamente de este revoloteo, estableció esta medida. Esto ha cambiado en este último tiempo, al mando de Puricelli, ministro de Defensa, y se han autorizado viajes en distintos lugares del mundo, digamos. Y un itinerario que estaba ya preestablecido de antemano, fue modificado ya por mayo por este comodoro al que hacíamos referencia, Blanco, y el destino que originalmente era Nigeria, quedó siendo Ghana, digamos, quedó como establecido como Ghana. Y resulta que cuando llegó a Ghana la Fragata Libertad, aparentemente los ghaneses y todos los involucrados sabían de que iba hacia allá justamente Ghana, y el embargo incluía entre sus reclamos hasta los intereses del mismo día, digamos, del 2 de octubre de este año, donde
se le prohibió la salida a esta fragata, digamos. En ese sentido, ha comenzado una serie de conflictos entre el gobierno nacional y o la Cancillería, y a ver quiénes son los que son responsables de esta situación, y las autoridades ganeses, porque el Tribunal Comercial de Ghana había rechazado la apelación que implicaba la aplicación del artículo de uno de los artículos de la Convención del Derecho del Mar, que establecía la inviolabilidad de este tipo de buques, y ha empezado el revoloteo, digamos, de posiciones de las distintas partes, digamos. Y aquí es importante analizar, que ya vamos a ir más, adentrarnos un poco más en lo que es particularmente este tema de la fragata, las Fuerzas Armadas, quién es Paul Singer, analizar qué ha pasado, digamos, por qué se ha llegado a este punto, fundamentalmente, que es lo que nos va a permitir analizar en mayor profundidad qué pasa hoy con esto de la Fragata Libertad y que tiene directa vinculación, digamos, con qué es la causa, cuál es la causa, ¿no?, de la aparición de estos fondos buitres que hoy reclaman sobre la deuda argentina, deuda pública argentina, y que incluye entre esos a la Fragata Libertad, digamos, y quiénes son Paul Singer y demás. Estos fondos buitres, digamos, que aparecieron allá por la década de los 90, producto del capital, digamos, de los especuladores financieros, que se encargaron en la reestructuración de la deuda de comprar bonos de la deuda pública a muy, pero muy poco valor nominal, en centavos de dólar, inclusive, que hoy reclaman cientos de miles de millones de dólares, cientos millones de dólares. 400 concretamente reclama Paul Singer, 400 millones de dólares por la deuda argentina, y que la fragata no alcanzaría a tener un valor de 100 millones, digamos. Pero la cuestión es que están reclamando esto, y esto es producto justamente de lo que comenzaba ya por 1976, digamos, con este nuevo proceso que se iniciaba con la dictadura cívico-militar, ¿no? ¿Verdad? Así es, acá hay que, primero que nada, vamos a aclarar dos cosas a la audiencia que hay que tener en cuenta para poder justipreciar este conflicto. Por un lado, el hecho de que, como bien mencionaba, Garré había estipulado un recorrido de la fragata por ciertos países amigos, por decirlo así, claro, que incluía a Nigeria, por ejemplo, pero no a Ghana, porque hay ciertos países donde tienen vía libre para operar estos fondos buitre. Entonces, Ghana es uno de ellos. Ghana es uno de ellos, que está bajo la influencia del Reino Unido, país con el que sí tenemos conflicto. Uh-huh. Pero lo que hay que entender acá es que el conflicto no es en una relación bilateral entre dos países de manera directa, sino indirectamente por el hecho de que quedó retenida la fragata en el puerto ganés. Uh-huh. Pero sin embargo, acá el conflicto se da entre el Estado argentino y los fondos buitres. Ghana indirectamente, bueno, retiene la... digamos, el país, intermediario, es el país por el que procede el fondo buitre. Uh-huh. Y lo segundo que hay que aclarar es que, ¿qué es un fondo buitre? Porque si no, uno piensa así en abstracto, se imagina un pájaro que anda buscando carroña. Pero que es más o menos. Pero lo mismo. Es más o menos eso, pero. Es una metáfora. Hay nombres y apellidos acá, que eso es lo que hay que entender. Miren, hay un montón de tipos vinculados a los bancos, fundamentalmente, a las financieras y demás. En este caso, concretamente, Paul Singer, que compran bonos de países o bonos de deuda en países que están en default o hasta las manos con deuda. ¿Qué es lo que le pasó a la Argentina en la década de... ¿Qué es lo que sucedió con la Argentina? El negocio de ellos es comprarlo barato y después cobrar caro, digamos. Uh-huh. Cuando se renegocian o demás. Y es lo que vienen haciendo, por ejemplo, nosotros ahí viendo a Paul Singer y sus manejos. Con el Estado peruano había ganado más o menos 38 millones en un comprar y vender bonos, así de simple. Claro, exactamente. Esto es lisa y llanamente la expresión del capital financiero. Uh-huh. Nada más que en su fase más especulativa, porque estos tipos ni siquiera prestan plata con un banco. Uh-huh. Estos son lo peor del sistema actual, digamos. Y en este caso, este fondo buitre lo que hizo fue comprar
títulos de deuda cuando la Argentina estaba en default en el año 2000, 2000, 2000 y pico. Y los compraron sumamente barato. Luego, en el 2005, cuando Néstor Kirchner renegocia la deuda pública argentina, entró más o menos un 80% de los acreedores a esa renegociación, pero estos no entraron, porque especulaban justamente con que a futuro podían sacarle el mayor provecho a sus bonos. El hecho es que, viéndolo desde ahora, si hubiesen entrado en esa renegociación, hubiesen ganado mucha más plata actualmente con la renegociación, se hubiesen revalorizado esos títulos por el crecimiento de la Argentina y demás, en una cifra mayor a lo que hoy reclaman, que es 400 millones. Es decir, que hicieron un mal negocio al no aceptar la renegociación. Entonces, ¿los tipos qué hacen? En este caso, con la Fragata Libertad, la retienen a los efectos de que el gobierno proponga una negociación para pagarles esos bonos, digamos, que tienen estos acreedores, y ellos reclaman algo así como 400 millones. Obviamente que su objetivo no es embargar una fragata que a priori su precio no supera los 100 millones de dólares, sino que es una intimación para sentarse a negociar. Ese es el objetivo de este fondo buitre. Pero todo esto, debemos también aclararlo, tiene un antecedente inmediato que tiene que ver con la historia argentina, que obviamente la enorme deuda que se contrajo a partir del 55, pero profundizada en el 76 con un intervalo que fue el tercer gobierno de Perón, y a partir del 76 profundizada el endeudamiento externo argentino. Claro, que era el endeudamiento necesario a los efectos de poder sostener el nuevo modelo o sistema económico que se imponía en la Argentina, que tenía que ver, digamos, con la posibilidad de instaurar, de imponer el sistema rentístico financiero en nuestro país, que implicaba primar por sobre la producción, el sector industrial, a este nuevo sistema financiero, donde se hacía plata por el solo hecho de la plata. Y para sostener luego el plan convertible en la Argentina, producto del menemismo de 1991, el plan de convertibilidad, se debió emitir deuda para poder cumplir con lo que decía la ley, que por cada peso circulante debía haber un dólar que lo respaldara. Entonces, como eso era evidentemente imposible, debía el Estado endeudarse al respecto de poder sostener, digamos, ese tipo de cambio. Y, entre otros, digamos, en lo que aparece o lo que aparece en esta etapa genética del endeudamiento es justamente muchísimos sectores y organismos multilaterales que se encargan de contraer deuda, digamos, de facilitarle a la Argentina contraer esa deuda, que termina estallando todo esto, como vos lo estás planteando, en el 2000, cuando la Argentina ya en default empieza a entregar títulos y bueno, y lo compran estos fondos buitres, digamos, que son los que se encargan luego de querer renegociar. Claro, la consecuencia inmediata del endeudamiento fue el estallido del 2001 y la entrada de la Argentina al default, que en última instancia lo que hizo fue darle de comer a los fondos buitres. Es la consecuencia inmediata del endeudamiento, darle de comer a estos piratas de la especulación, que andan dando vueltas por el mundo, buscando un país quebrado para comprarle bonos baratos y después venderlos caros. Entonces, si usted entendió esto, entiende qué intereses beneficia, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, que pregona el ajuste y el endeudamiento. Obviamente. En última instancia es darle de comer también a estos tipos. Exactamente. Y bueno, y hoy igual los fondos buitres, si bien representan un escaso valor del total de la deuda pública, son tan peligrosos como si tuviesen la mayoría, digamos. Claro. Creo que hoy representan el 7%, la deuda pública total argentina solamente representan el 7% de los fondos buitres, pero fíjate la peligrosidad con la que actúan. O sea, vos mandás una fragata, quizás con la complicidad de las Fuerzas Armadas, y digo quizás para después profundizarlo en el próximo bloque, pero este comodoro de Marina Blanco, de apellido Blanco, se fue uno de los que desvió el itinerario normal, y sabían los fondos buitres que esto iba a suceder, más allá de que obviamente es público, ¿no? Pero tenían calculado hasta los intereses y demás.
había una, con, digamos, había una complicidad en este sentido de tanto de los fondos buitres que no pertenecen a los capitales, digamos, a nuestra región, pero además de intereses internos que son los que están interesados al mismo tiempo en que a este gobierno no le vaya del todo bien, porque esto ha generado todo un revuelo, obviamente, en el mismo gobierno internamente, pero además que está siendo utilizado hoy por los medios de comunicación para fines desestabilizadores. Obviamente nos encantaría profundizar más en esto, pero esto es importante para poder introducir el tema que nos permite comprender en profundidad qué es lo que pasa con el fondo buitre, quiénes son estos fondos buitres más en particular, porque de esto nos vamos a encargar de desmenuzarlo, sí. Pero era necesario hacer esta introducción a los efectos de poder comprender un tanto más el tema, porque si no, parece ser de que es un conflicto, como bien lo planteabas, un conflicto entre Ghana y la Argentina, y no es solamente eso, aparecen los Estados Unidos, algunos grandes empresarios como Paul Singer, Gran Bretaña, que también aparece acá con su protección, va a su órbita de dominio respecto de Ghana, bueno, los medios de comunicación, y de esto vamos a estar conversando en el próximo bloque, donde vamos a estar haciendo disquisiciones un tanto más precisas de esto. Por eso nos tenemos que ir a una pausa. Exacto. Antes de continuar. Así que reiteramos las vías de comunicación, Hernán, que tienen nuestros oyentes para contactarse con nosotros. Por supuesto, al 155-26-71-96 o en las redes sociales a través de Twitter, @innacionalfm o en Facebook, Programa Integración Nacional. Exactamente. Bueno, nos vamos a una pequeñísima pausa y enseguida retomamos con este tema. Pausa y ya volvemos.